De esta nueva compañía de Pascal. Bueno, la idea es, como vos decís, de Pascal Wirovnik, que es el director también de Clowns sin Fronteras. Bueno, el Sodre, a través de Gerardo Grieco, su director general del auditorio, le dijo que tiene una sala disponible, lo invitó a armar un espectáculo. Y bueno, y Pascal creó The Mox, que es una nueva compañía que nace con este espectáculo Imaginox. Y bueno, y estamos muy agradecidos tanto a Pascal como al teatro de abrirnos las puertas y poder hacer este espectáculo, ¿no? Pascal, a pesar de ser extranjero, ¿él vive o está bastante tiempo acá en Uruguay? Sí, él está casado con una uruguaya hace como 20 años, entonces viene y va a Francia, después también viaja a Japón, Manchester, bueno. En esas venidas hace el espectáculo de Clowns sin Fronteras, a veces va de gira también con los clowns. Y esta vez vino 10 días. Armó la compañía, armó el espectáculo con los gurises y se fue a Japón y nos dejó a nosotros a cargo. ¿Cómo se sienten en esta propuesta para vacaciones? O sea, ¿es también para toda la familia? Sí, es una propuesta para todo público. Estamos difundiéndolo como una propuesta para mayores de 3 años, para niños mayores de 3 años. Hicimos un preestreno el jueves 20 de junio con Pascal. Y la sala estuvo buenísimo, se llenó de niños, fue solo por invitación, amigos, prensa y eso, y la gente lo asumió muy bien el espectáculo, le gustó mucho, mucha risa con Juanca, y bueno, mucha acrobacia, malabar, música en vivo impresionante. Sí, es como para que los niños se sientan grandes y los grandes se sientan niños, digamos. Es un poco esa filosofía, ¿no? ¿Por qué este espectáculo Imaginox tiene misterio? Bueno, porque es parte del circo. El circo encierra muchas cosas, como misterio, risa, misterio con respecto a las cosas que se hacen. Y también, bueno, este espectáculo tiene una estética más visual, no tanto para sorprender desde el lado de la destreza. Si bien hay mucha destreza, porque la mayoría de los que nos dedicamos a hacer este espectáculo nos venimos dedicando casi toda la vida a esto. Desde muy chicos todos arrancamos con el teatro, con circo, con la música. Entonces, bueno, todas esas cosas se generan ahí a la hora de armar un espectáculo. ¿Se narra alguna historia o cómo es que se estructura el espectáculo con estas diferentes disciplinas que se conjugan? Es un espectáculo en sí, una historia no se narra, pero sí se trata de ir por el lado de la imaginación, ¿no? Romper mucho lo visual, la poesía visual, que a veces también eso es difícil de entender o no. Por ahí hay muchas cosas, yo creo que, no sé, las obras... Hay que percibirlo. Sí, o como cuando ves una obra de arte y te transmite determinadas cosas, va como más apuntado hacia ese lado. Más de... queda libre para el que lo está viendo asumir lo que siente ahí es lo que va a interpretar y está bien cualquier tipo de interpretación. Empezaste en esto del circo y con Clowns sin Fronteras y ahora en esta nueva compañía. En el circo yo empecé a los 14, 15 años. Venía estudiando teatro desde niño. Yo soy de Canelones, de la ciudad de Canelones. Ahí empecé a estudiar teatro y mismo en esa ciudad aprendí a hacer malabarismo y después otras técnicas. Después me fui profesionalizando, empezando a viajar y yendo fuera de Uruguay, yendo a convenciones de circo. Trabajando en circos también, en Argentina, en teatros y cosas así. Y después con Clowns sin Fronteras
todos los que estamos acá, todos participamos en ese proyecto. Clowns, la llegada de Clowns Sin Fronteras hizo también que se desarrollara más este arte en Uruguay. Sí, más o menos. Yo creo que se desarrolla más por lo que te decía antes, de va desde cada uno, ¿no? Clowns Sin Fronteras en sí tiene un fin en común, que es llevar alegría, y es un laburo más social, que no nos da de comer, ¿viste? Entonces, le dedicás todo por una cuestión de que uno como artista se llena mucho de esas cosas, de ver un niño que nunca vio nada y ta. Después, por el lado profesionalismo también, para que se dé a cabo, nosotros hemos trabajado en el Teatro Solís, y eso te da un profesionalismo a la hora de estar armando espectáculos y yo qué sé, por la técnica, por lo que es el espacio y también por la gente que nos dirige. Para nosotros nos parece re importante ahora aprovechar esta oportunidad de estar trabajando acá en el Sodre, que para eso, para que se impulse, porque también, no sé, para mí el circo, y más en Uruguay, como tenemos historia en el fútbol, Uruguay tiene una historia en el circo muy importante en lo que es el Río de la Plata, que gente desconoce, casi creo que es algo que no se enseña en los liceos ni nada, de que hay una historia de, no sé, lo que es el circo criollo, mezclar las técnicas de circo con el teatro y hablar de la actualidad que era en esa época. Y ahora se está reflotando, pero sí, para mí es como también, como se olvidó, es algo que quedó olvidado. Hoy en día como hasta se marginaliza al artista de circo en determinadas situaciones, o no se entienden espacios que el cirquero tiene que utilizar para hoy en día expresarse. Pero ha ganado espacios, porque ahora están en las salas de teatro. Sí, pero somos tres grupos. ¿Cómo se sienten haciendo temporada en Vacaciones de Julio? Que es todo un momento, ¿no? Donde la gente busca salir a ver cosas. No, para mí es lo mejor, porque también nosotros, yo como cirquero, tenemos dos temporadas fuertes en el año, que son Vacaciones de Invierno y Vacaciones de Verano. Y yo ya, esta es la cuarta temporada que hago así de Vacaciones de Invierno, esta es la primera que hago en Uruguay. Después siempre hice en Argentina, en circo, en teatro. Pero sí, no, la verdad está buenísimo que se pueda hacer acá, y ya también eso le da una apertura a la gente que se dedica a esto de, bueno, vamos a armar un espectáculo y hacer propuestas, porque a veces también, esto nos hicieron la propuesta a nosotros para venir y hacer el espectáculo acá. Pero también está bueno que si vos tenés el impulso y las ganas de hacerlo, y ir a proponer laburar en una sala, vas, lo haces, y no tienen por qué decirte que no si tenés todas las condiciones. Artistas en escena, ¿y qué tipo de artistas son? Y son 7 artistas en escena en total, son 5 performers, digamos, circenses, y 2 músicos. Tenemos a la única chica, de Sandra. Sandra, bueno, hace hula hula y otras cosas más. Después tenemos a Darío, que es acróbata. Tenemos a Rocha y Fico, que son los malabaristas, Diabolo, Yo-Yo, todo un montón de cosas, Globología. Y después tenemos 2 músicos que son integrantes de con Max Capote, tocan ellos, que no está Max Capote acá, por suerte, porque no lo queremos. Lo odiamos, ¿no? Yo soy su manager aparte, o sea que, bueno, y la verdad que es un espectáculo que dura una hora y cuarto, y tenemos un montón de funciones, unas 23 funciones. ¿Cómo es la interacción con el público en Imaginox? Bastante buena. Es bastante buena, se genera lo que es escenas teatrales, por ahí bastante humor también. Por lo general en espectáculos de circo se trata de meter 2 números de humor, en este hay 3, 2 números de humor. Y sí, la gente creo que se entiende las sensaciones que nosotros estamos queriendo impulsar ahí en el espectáculo. ¿Qué harías a la gente, a las familias, a acercarse a esta sala del complejo de Sodre? Y bueno, si tienen auto, que vengan en auto. Si les gusta caminar, que vengan caminando. No, les invitamos a que vengan a ver un espectáculo de una calidad tremenda, un espectáculo que nuestra consigna es
que el espectáculo para nosotros no comienza en el momento que ustedes llegaron al teatro, sino comienza en el momento que nosotros empezamos a ensayar y en el momento que ustedes se decidieron a venir. Porque en parte si lo empezás a ver determinadas cositas, el espectáculo comenzó y no termina. Gracias. Así que eso, muchas gracias y los esperamos en todas las vacaciones. Vamos a estar todos los días. Hasta acá llegamos. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en el 20, como siempre. Y antes de irnos, los invito a ver el último videoclip de Lucía González, de su tema The Light. Nos vemos y no se olviden de salir. Chao. Grow and shine, you will always grow and shine in me.